Muy bien, yo voy a compartir en el tiempo que me queda de forma devocional el mensaje que el Señor me ha entregado para hoy. Lo van a poder quizás ver más profundo después en YouTube cuando prediquen en la segunda experiencia. Pero era muy importante hacer todo lo que hicimos antes. Los testimonios de ovejas y corderitos impresionantes y les queremos dar la bienvenida oficial a ustedes, a la iglesia, que lo que pasó en el taller sea la entrada oficial al hogar de Dios y qué bueno que seguimos creciendo y que el Señor sigue añadiendo conforme a su voluntad. Amén. Muy bien, estamos predicando de retro, estamos predicando de retro, estamos en las últimas semanas, así como cuando están terminando las telenovelas en las cadenas hispanas, dice, últimos capítulos. Estamos en los últimos capítulos de Retro y yo sé que el Señor les va a seguir ministrando y les va a ministrar con mucha intensidad estas últimas 3 semanas que quedan contando esta. ¿Qué hemos estado aprendiendo? ¿Qué hemos estado repasando? Hemos profundizado en nuestra historia para podernos pararnos bien en nuestro presente y poder construir el futuro que el Espíritu Santo quiere para nosotros y para nuestra generación. Hemos estado estudiando en retro la iglesia apostólica, la iglesia perseguida, la iglesia imperial, la iglesia medieval, la semana pasada, antepasada, la iglesia reformada hace algunas semanas, la pasada, la iglesia moderna, y hoy vamos a estar compartiendo sobre la iglesia avivada. ¿Cuántos han escuchado de avivamiento? Bueno, es una de las pasiones que el Señor ha puesto aquí en Arde. La iglesia avivada, podemos decir que inició a partir de los 1900 hasta la actualidad. 1900 hasta la actualidad. Juan 3:8 describe este periodo de una forma poderosa. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Yo se los voy a interpretar de la forma en que el Señor me lo habló a mí. Una especie de perla, de esas que uno anota y pone y postea después en la internet. El fuego en la iglesia es como un viento. Nadie lo ve y se esparce sin pedir permiso. Estados Unidos hay al menos 265 denominaciones y más de 325 mil iglesias. Las primeras iglesias de Estados Unidos se establecieron en San Agustín, Florida, en 1565, y en Santa Fe, Nuevo México, como en el año 1600. Por supuesto, todos ustedes saben, o la mayoría, que el método español para la evangelización era esclavizar a los nativos e imponerles una religión. La iglesia en Inglaterra fue la primera religión, perdón, la iglesia de Inglaterra fue la primera religión protestante establecida en Estados Unidos en 1579. Francis Drake ofreció un servicio en California. La entrada permanente de la iglesia inglesa fue en 1607 en Estados Unidos, con la primera colonia inglesa en Jamestown, Virginia. La iglesia de Inglaterra fue la única forma de adoración reconocida en el período primitivo de Virginia y otras colonias del sur. La iglesia en Estados Unidos adoptó el nombre oficial de Iglesia Protestante Episcopal. Desde entonces, el crecimiento de la iglesia ha sido rápido y constante y cuenta ahora con una membresía de casi 3 millones y medio de personas. Aquí entramos en la parte interesante que
que en la cual quiero hacer énfasis en esta mañana y en estos minutos. En 1901, Charles Parkham, en Topeka, Kansas, se empezó a gestar el movimiento que podemos decir que es con la distinción del Espíritu. ¿Qué caracteriza a la iglesia avivada? La distinción del Espíritu, el énfasis del Espíritu. En 1906, entonces, inició uno de los movimientos más importantes del Espíritu en Estados Unidos y que ha impactado las naciones. En ese tiempo, el presidente de la nación era Theodore Roosevelt. Y gracias a ese despertar espiritual, se estima que aproximadamente 600 millones de personas fueron impactadas. 600 millones de personas. Nacieron congregaciones y congregaciones completas se dividieron en Los Ángeles y en Estados Unidos porque les parecía demasiado raro lo que estaba pasando. En el inicio de este periodo no había ningún rascacielos en este país. Los Ángeles tenía solamente 266 iglesias, una por cada 1,000 personas. Cuando comenzó la iglesia avivada en Estados Unidos, el Titanic no había comenzado a construirse y la estructura más alta del mundo era todavía la Torre Eiffel. El epicentro de este avivamiento fue Los Ángeles, algunos de ustedes lo saben. Y lo que sucedió no solo deja en claro que el avivamiento no es un invento del hombre, y sí es la respuesta de la bondad de Dios para cada generación. Todo empezó con unos cuantos afroamericanos reunidos en una casa en el centro de la ciudad. Y creo firmemente que proporcional a la influencia de Martín Lutero en la iglesia reformada, puede ser considerado William Seymour en la iglesia avivada. Seymour fue hijo de un esclavo y en sus primeras ministraciones, cuando él comenzó a aprender y a ser instruido en la palabra, él no podía sentarse con las otras personas adentro de donde se predicaba. Él tenía que quedarse afuera en las escalas escuchando porque era de raza negra y no podía recibir la palabra con las otras personas. William Seymour se caracterizó por ir en contra de las costumbres de la iglesia católica y por ir en contra de las costumbres incluso de la iglesia bautista. El éxito de la iglesia avivada es y seguirá siendo la unidad y la armonía. Esa es una clave de avivamiento. Cuando hay unidad y cuando hay armonía, el Señor se manifiesta. El Señor responde. El Señor se glorifica. Y les voy a dejar tareita para que la hagan en casa, para poder avanzar un poco más. La tarea es que ustedes escriban ahí, los que toman nota en su teléfono, que se lean Salmo 133. Del 1 al 3, Salmo 133 del 1 al 3. Pégale una estudiadita a ese salmo y usted va a poder entonces comprender un poco más de lo que le estoy diciendo. ¿Qué pasó con Seymour, con William? Fue que un puñado de personas empezaron a buscar intensamente e intencionalmente el Espíritu Santo. Entonces, cuando ellos lo buscaron, este se manifestó en la vida de ellos. Un de repente de Dios ocurrió en la vida de estas personas. Y la historia, entre otros, de los que quedaron enmarcados en lo que estaba pasando, hablan de Edward Lee y de Jenny Moore. Por supuesto, fueron muchos más. En una reunión, estas personas fueron bautizadas con el Espíritu Santo. Algo similar a lo que pasó ayer al final de Ovejas y Corderitos. El Espíritu Santo entró, tocó a cada persona
Y estos comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y a partir de ese momento nació un avivamiento que nadie pudo detener. Estas personas que experimentaron el avivamiento de la iglesia avivada se caracterizaron porque las personas malas que llegaban a su reunión no eran rechazadas. Cuando la gente venía a la iglesia, ellos no rechazaban a los que venían y no decían: ahí viene el alcohólico, ahí viene el adúltero, ahí viene el ladrón, ahí viene la prostituta, la lesbiana, ahí viene el homosexual. Ellos no se escandalizaban con los pecadores que llegaban a la iglesia, sino que ellos seguían adorando a Dios y ministrando a Dios. Para uno poder vivir en eso, uno tiene que ser muy humilde. Porque nosotros fácilmente, cuando vamos avanzando y creciendo en el Evangelio, empezamos a mirar por encima del hombro, como si nos creyéramos más santos que los otros, como si no tuviéramos que reconocer que también fuimos rescatados del infierno. Y necesitamos aprender y crecer en eso. No escandalizarnos con las personas que van a llegar, sino que nuestro estilo de vida, nuestra pasión, nuestra humildad, haga que otros quieran seguir nuestro mismo ejemplo. Entonces, cuando viene la loca, nosotros nos peleamos con la loca. Y no convencemos a la loca simplemente modelándole con una actitud de amor, sino que nos igualamos con la gente. Ah, me volvió el pelo. Le volvió el pelo. Me miró feo. Yo miro más feo. Me tiró el carro en el parqueadero. Pues ahí voy yo el próximo fin de semana. ¿Qué diferencia hay entonces entre la gente que se comporta en el mundo y la gente que ha sido transformada por Dios? Necesitamos la mansedumbre y la humildad que solo el Espíritu Santo nos puede dar. Necesitamos dejar de estar comparándonos con los que están mal y empezarnos a comparar con Cristo. Tenemos que dejar de comportarnos como el par de hermanitos que siempre se están comparando el uno con el otro. Ah, pero es que tú lo dejaste levantar más tarde. Ah, pero es que tú lo dejaste comer helado. Ah, pero es que... Y hay algunos cristianos que se comportan así. Ah, pero es que tú no viste que es que ese es el líder. Ese es el líder. Como si ser líder fuera sinónimo de perfección. Ah, es que no ves que ese es el pastor. Y a mí no me puede dar mal genio. Y yo no me puedo enojar. Y yo no me puedo pelear con algunos de ustedes. Pues claro que lo hago. Claro que lo hago, porque soy un ser humano, porque también me duele en mi carne, en mi naturaleza humana, cosas que ustedes hacen. Porque si estuviera con el Señor ya, tendría alitas, aureola. Aquí nadie creo que me ha visto la aureola. Nuestro punto de comparación siempre tiene que ser alguien que está mejor. Y si no encuentras a nadie humano con quien te puedas comparar, porque la cosa está grave, pues comparémonos con Cristo. Él es nuestro ejemplo. Él tiene que ser el referente para que nosotros nos podamos comparar. Clave del avivamiento. En aquella reunión, el predicador de origen africano, hijo de esclavo, abrió la palabra de Dios en Hechos 2:4 y leyó: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En ese momento, ese lugar con pequeñas personas se llenó de la presencia de Dios, se llenó de la gloria de Dios. Y hasta los tímidos comenzaron a hablar en lenguas espirituales que nadie alcanzaba a comprender.
Algunos de ellos entendieron que no solamente eran lenguas espirituales, sino que algunos hablaban en otros idiomas. Y entonces tuvieron una facilidad para el idioma, para expresar la grandeza de Dios en una lengua que no era la propia. Rápidamente, el estudio donde unos cuantos estaban orando y buscando a Dios comenzó a crecer. Y de una sala de una casa necesitaron mudarse, porque o si no los iban a echar de ese lugar. Y se mudaron entonces en Los Ángeles a un lugar en Downtown, Azusa Street. Allí todas las barreras raciales quedaron por el piso. Las barreras económicas quedaron por el piso. Todo comenzó a ser quebrantado por el mover del Espíritu Santo de Dios. Y algunas personas pueden juzgar el que otros hablen en lenguas, como lo enseñábamos ayer en el taller, porque juzgamos lo que no conocemos. Yo no sé si a usted le pasó, pero hubo un tiempo en Colombia, yo soy de origen colombiano, donde yo empecé a ver a los Estados Unidos de una mala manera. Me producía un rechazo. Había quizás envidia en mi corazón de ver un país próspero, de ver un país poderoso. Y yo empecé a sentir un rechazo y había algo en mí que rechazaba la nación. Ahora amo esta nación. Ahora soy intercesor de la nación. Pero definitivamente yo sentía un rechazo por Estados Unidos porque no lo conocía. Porque no había pisado esta tierra. Y muchas veces nosotros como cristianos estamos rechazando o estamos quizás alejados de cosas que no entendemos y no las recibimos porque las juzgamos. Entonces ven al pastor hablando en lenguas y se escandalizan. Y así muchas personas dicen, no, yo me voy de ahí porque el pastor habla raro. Pastor habla raro, yo no le entiendo. Y me da susto cuando habla así. Pero esto no se trata de buscar algo que a ti te termine de agradar y donde tú te sientas bien. Se trata de poder descubrir la naturaleza de Dios. Ese es el avivamiento. Hemos estado tan desconectados de la naturaleza de Dios que cuando Dios se manifiesta en su esencia, nosotros no podemos entender. Y necesitamos volver a conectarnos con la fuente, necesitamos volver a conectarnos con Dios. Dios no está mal, Dios está bien. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Al fin de esta historia, quien está mal es aquel que juzga lo que no sabe. Quien está mal es aquel que no se quiere acercar a la esencia de lo verdadero. Quien está mal es aquel que quiere persistir en acciones y actitudes de pecado. Y el pecado es la barrera que te aleja de Dios o es el pretexto que te acerca a Él. Para aquel que no quiere cambiar, su propio pecado es la justificación para no acercarse al Señor. Y para aquel que se siente pecador y que necesita salvación, el pecado al fin y al cabo se comienza a convertir en el pretexto para poder entrar por la puerta al redil de las ovejas. Entonces todos empezaron a hablar en nuevas lenguas, en lenguas espirituales, lenguas angelicales que otros no podían entender. Porque cuando el cielo invade un lugar, la manifestación del Espíritu es una expresión de libertad.
Primera de Corintios 14, del 14 al 15, nos ilustra un poco esto. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Cuando oras en lenguas, estás haciéndolo en el espíritu. No hay oración más poderosa que esa. Cuando tú te presentas a donde el Señor con un problema y le dices: Señor, yo me siento muy mal, yo estoy deprimido, yo tengo miedo, no tengo para pagar la renta. Señor, me dio un barro en la espalda muy grande. Tú estás orando y es válido que tú le ores al Señor, porque tú tienes una necesidad para que el Señor te ministre. Está bien, esa oración está bien. Pero cuando tú vienes donde el Señor va, que sepa, kishiko poto y kashika taira, roporoko si cantampan, kanshikete y kapata, roko shiko to kapaka shikete y kishera, roporoko si quintapa, roko shikere para caraca, roko shika taira. ¿Sabes qué pasa? Satanás no entiende nada. Queda enredado. Y el barro de la espalda no sigue prosperando. Porque cuando tú vienes y dices: Señor, es que este barro en la espalda será un tumor. El diablo dice: tiene miedo. Le mando el tumor. El miedo, al fin y al cabo, es la puerta para que Satanás nos invada con sus temores. Pero el orar en el Espíritu es el arma para que el reino sea establecido en nuestra vida. Y entendimiento tiene que ver con orar en el Espíritu y al final decir lo que dice la palabra de Dios. Padre, por tus llagas soy sanado. Y tú hablas en lenguas y al final dices eso. Y es un sello de protección sobre tu vida. Y tu característica va a ser que te vas a convertir en una persona avivada. Y si hay una persona avivada en la iglesia, y hay otra persona avivada en la iglesia, y hay otra persona avivada en la iglesia, y hay otro apasionado en la iglesia, y hay otro espiritual en la iglesia, esa iglesia entera se convertirá en la iglesia avivada que el Espíritu Santo quiere. Entonces no cae la responsabilidad sobre el hombre. No, no me toques, Juan David, voy a predicar. Ténganme lista la puerta para entrar por acá. Pues no puedo entrar por allá. Se me pegarán algunas cosas de la gente. Ábreme la puerta. Yo predico y salgo por ahí. Emma, ni me mires. Voy a predicar la palabra de Dios. Santo, aleluya. Soy el Moisés moderno. Sino que definitivamente, la responsabilidad del avivamiento no va a estar sobre un hombre, sobre un ministerio de alabanza, sobre una persona, sino que la responsabilidad del avivamiento va a estar sobre cada una de las personas en la iglesia. Ay, dígale a la persona que tiene al lado, dígale por favor, eres responsable. Ay, papá, qué abrochada. Eres responsable.
No saben, cuando yo puedo predicar estas cosas, siento un fresquito. Me siento más libre que la libertad que me dio Cristo Jesús. Es como un abono de libertad en mi vida. Porque si la responsabilidad al fin y al cabo cae únicamente sobre mí, al final de la historia de este avivamiento, yo seré quien me lleva la gloria, quien se lleva los aplausos y quien se lleva el reconocimiento. Pero si esto avanza, prospera y el fuego crece, pasará una generación al libro de la historia, del cual se proclamará y se dirá que fueron transformados por el poder del Espíritu. Diga, el raro no es Dios. Diga, el raro soy yo. Ahí es donde la palabra de Dios dice: y la verdad te hará libre. Mire, con un mensaje como este, es como, yo sé, algunas personas salen diciendo: este hijo de madre pastor, ¿le contaron mi vida o qué? Condenado. O otro sale diciendo: Dios es real. Leyó mi corazón. Sabe mis pensamientos. Y me habló directico y sin tapujos. Claro como el agua. Diga, seré un cristiano espiritual con entendimiento. Puede pasar a A-Life. No vamos a hacer canción al final, solo quiero que me acompañen a ministrar un poquito. En el fluir del Espíritu. Profetas adoradores. ¿Sabe algo? Dios está preparando los corazones de las personas que están escuchando este mensaje. Yo sé que este mensaje se graba y hay personas que lo van a ver en internet. Miles verán el mensaje en internet. Pero siento fuertemente en el Señor que este mensaje el día de hoy específicamente es para ustedes. Hay una urgencia del Señor de preparar tu corazón. El Señor quiere preparar tu corazón, porque el Espíritu Santo se mueve de una forma ordenada y coordinada, y Él es intencional con nosotros. Entonces Él prepara corazones para entonces preparar ciudades. El Señor no solo quiere impactar un corazón o una vida. El Señor empieza con una vida para transformar una generación. El Señor prepara ciudades completas. El Señor prepara naciones para el poder depositar su gloria y para el poder manifestarse. Es hermoso Dios, porque Dios trabaja en su tiempo, no en nuestro tiempo. Nada es fruto de la casualidad. El Señor nunca improvisa. El Señor desata lo inusual en medio de nosotros para que nosotros podamos entender que Él es real. ¿Qué va a traer esa gloria de Dios a su vida? El deseo, hambre, sed de justicia. Un corazón humilde, dispuesto a ser lleno de la gloria de Dios, siempre con expectativas de más, siempre con deseos de profundizar y de acercarse a Él y a su trono de gloria. Pero definitivamente usted tendrá que permitir que el Espíritu Santo saque de usted unas raíces que dañan y contaminan. El Señor va a necesitar sacar raíces de orgullo, de alta estima y de egoísmo de su vida.
Si usted no deja que el Señor arranque eso, nunca podrá ser un cristiano avivado. Y nos detendrá a los que queremos que Arde sea una iglesia avivada. Y así como el Señor le pedirá cuentas a este predicador, en algún momento el Señor también le pedirá cuentas a usted por no haber amado la iglesia, por no haberla respetado y por no haber contribuido con todo su ser para la extensión del reino. El movimiento del Espíritu en la iglesia del avivamiento, en la calle Azusa, no solo trajo el hablar en lenguas, sino que también trajo la manifestación de lo supernatural y de lo sobrenatural. Sanidades, milagros, cosas muy poderosas. No se asuste. En medio de nuestras reuniones, muchas veces gente ha sido sanada sin alcanzar a imponer las manos, aunque no hay nada de malo en imponer las manos y orar. Pero cuando el Espíritu Santo se siente libre, Él empieza a moverse entre las sillas, entre nosotros, sobre nosotros, entre nosotros, en nosotros. Y comienza a sanar, a sanar, a sanar, a sanar. Pero no se siga resistiendo a ese mover del Señor. Permita que Él obre de una forma poderosa. Levántese por un momento ahí en su asiento. Puntos importantes, trascendentales, pasaron en la iglesia moderna y en la iglesia avivada. Quizás todo partió desde la iglesia reformada, cuando pudimos entender lo que era la salvación y que nadie podía cobrarnos por ser salvos. Hay un punto de conexión entre todo esto, que es la santificación, vivir en santidad, vivir en temor de Dios, para que entonces se manifieste en la iglesia avivada el bautismo del Espíritu Santo. Y levante sus manos ahí donde está. Padre, que seas tú bautizando en tu Espíritu Santo a cada uno de los que están aquí. Que de su vientre fluyan ríos de agua viva. Que seas tú incrementando tu poder y tu gloria. Y que nadie tenga miedo, que nadie esté tímido de expresar tu naturaleza, de moverse según tu diseño, y todos podamos ser libres de expresar el poder de Dios. Quita de nosotros aquellas cosas o aquellas personas que son piedras de tropiezo para que nosotros podamos crecer. Señor, saca de Arde aquellas personas que son piedra de tropiezo para que tú hagas tu obra en esta generación. Y venga a nosotros tu reino, y venga a nosotros tu reino, porque tú eres un Dios poderoso. Nada ni nadie podrá venir a detener o a destruir el mover del Espíritu en medio de nosotros. Vamos, abra su boca por un instante. Abra su boca por un instante. Comience dándole gracias a Dios. Si no sabe hablar en lenguas, dele gracias a Dios. Pero que de su boca dé testimonio del poder que hay en usted. Que su boca diga: tú eres bueno, estoy agradecido, tú eres grande, tú eres hermoso. Pikishira para kashikereira dará para kashiketeire. Roko shika pai kashirire dará para kashiketeire. Roco, 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 shika, pai, karakashiri. Vamos, que suba un poco más, que suba un poco más, que suba un poco más. Es el mover de tu espíritu.
el mover de tu espíritu para que se quereira, para que se quereira. Hay un nuevo lenguaje que sale de tu boca. Hay una lengua espiritual que sale de tu boca. Para que se no lo entiendes, no lo intentes entender. Solo deja que salga. Para que se quereira, para que se quereira. Que no lo puedas controlar, que salga de ti para que te activo en el espíritu, te activo en el espíritu, te activo en el espíritu para que Roco si que pei que shire ra 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 para que shi que te ire 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 para que shi que te ire ra ra. Santo, santo, santo. Santo, santo. Sí, la, 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 la. Rosororo poroko shirerere. Sororo poroko shirerere. Saparaka shirerere. Que su razonamiento no lo detenga. Que su razonamiento no le impida entrar. Que su tradición no le impida entrar en el mover del espíritu. Tú no eres el raro Espíritu Santo. Tú no eres el raro Espíritu de Dios. Somos nosotros los que no entendemos, los que no sabemos. Somos nosotros los que estábamos perdidos. Ayúdanos a entrar, Espíritu de Dios. Ayúdanos a entrar, Espíritu de Dios. Que toda lengua te confiese, que toda lengua te alabe, que todo cuerpo te adore a ti, Señor. Rojo si capai cachere, sumergimos hoy. Rojo por rojo si, sumergimos el agua. Rojo si capai cachere, en las aguas de tu gloria. Nos adentramos en tu presencia, Señor. Nos sumergimos. Padre, en el nombre de Jesús, que la obra del Espíritu, que se manifiesta con el bautismo del Espíritu Santo, siga creciendo y manifestándose en cada uno de los que están aquí. Yo oro por cada hombre y por cada mujer, Señor, por los niños que están en generación VIP. Y te damos permiso, diga, te doy permiso, Espíritu Santo. Usted no sabe lo que acaba de decir. Diga, te doy permiso, Espíritu Santo. Para que tú hagas todo lo que quieras hacer. Y en el nombre de Jesús yo oro por cada hombre y por cada mujer aquí. Por cada familia que ellos representan. Por sus trabajos, por sus finanzas. Declarando que ningún arma forjada puede prosperar en contra de ustedes. Yo oro en el nombre de Cristo
pidiéndote que ningún accidente pueda venir sobre ellos, ninguna enfermedad, ningún virus, ningún ataque. En el nombre de Jesús yo declaro la gracia del Espíritu sobre la vida de ellos, y que tú abres puertas del cielo y tú cierras las puertas que no les conviene. En el nombre de Jesús yo oro por sus hijos, por sus hijas. Declaramos que ellos están apartados para el Señor y que ellos serán luz en medio de las tinieblas. Son luz en medio de las tinieblas. Oro por cada mujer embarazada en este auditorio, en el nombre de Jesús, declarando que sus bebés siguen creciendo, se siguen formando. Espíritu Santo, obra en el embarazo de cada mujer que está aquí. Obra, obra, Espíritu de Dios. Muévete, muévete en sus vientres, Señor. Y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia en este día, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor? ¡Eso! ¡Aleluya! ¡Aleluya!